impact their communities and make sure mitigations meet their needs. And finally, in the little time we have left, I have to ask you, you used the phrase traffic utopia in the council meeting. What did you mean by that? Describe it. Well, I think the traffic utopia that Mr. Garcetti and I had that exchange about was the fact that we gather all of the stakeholders and everyone in the room, that we consider not only just those things that people assume that can be done about traffic, but we open ourselves to new ideas, which will include transit, we include pedestrians, we include bikers, we include other forms of other modes of transportation other than cars in order to get around, and parking, land use development, because planning will become a part of that. So a utopia indicates that you use the best of all your resources, and that's the kind of utopia I'd like to create within the Bureau and within the Department of Transportation, is for us to have more people engaged in the conversation of how we solve this problem. Not that we can't do it, but it will take a lot of courage. As I said in the confirmation, it will take a lot of courage. We have to put our fear to the side, acknowledge it, answer it, and then we have to act on our dream, because I don't think it's totally a nightmare. I think that there are nightmares out there, but I think nightmares can be put aside to some extent, and I think there are people in this city who will see the dream come true. Freshly minted, no longer interim general manager of the Department of Transportation, Rita Robinson, we're delighted to have you here on Council Week in Review. Oh, well, I really appreciate it, and I just want to take just 1 second just to thank the many members of the community and the many employees of the City of Los Angeles who have enabled me to be here. You don't do these jobs by yourself, and there have just been an incredible number of city employees and members of the public who have been so supportive, as well as the mayor and the council. So I'd just like to take just a second to tell you I sincerely appreciate all of you helping me to do this job. And we'd like to once again congratulate both David Nahai and Rita Robinson on their confirmations as general managers for the City of Los Angeles. And of course, wish them much success in making Los Angeles a better place in which to work and live. Watch Council Week in Review for highlights of the week's council meetings, and listen for item numbers associated with those discussions you have an interest in. Then go to the World Wide Web and listen to those discussions in their entirety using the new City of Los Angeles Video On Demand feature. Visit the city's website at lacity.org and follow the instructions on the screen. Now, if you have suggestions or comments about any of the programs you see on Channel 35, or would like to receive a free viewer guide, call our viewer hotline at 213-473-3978. And remember, you can watch all Los Angeles City Council meetings live in their entirety on Tuesdays, Wednesdays, and Fridays beginning at 10 a.m. On Sundays, you can watch the replay of all the week's meetings, also beginning at 10 a.m. Well, that concludes our program for the week ending December 7th, 2007. On behalf of Camilo Chilcott and everyone here at Channel 35, I'm Jack Popejoy. Thank you for watching, and please join us for the next Council Week in Review. Bulky item pickup? Call 311, the toll-free number for non-emergency services. 311, your one call to City Hall. Illegal dumping? Call 311, the toll-free number for non-emergency services. 311, your one call to City Hall. The Los Angeles Department of Water and Power wants to help you become more water wise. Want to save money? Just look outside. As much as 50% of a home's water use occurs outdoors. Apply the amount of water your plants need. Adjust your sprinkler schedule seasonally. For more tips, log on to BeWaterWise.com or call 1-800-GREEN-LA. We can all make water conservation a way of life. The LADWP. We're working for LA. My mom kept telling my dad to clear the brush from around our house because it was a fire hazard and clearing it could save our house someday. My dad kept saying he would do it someday. Then someday came and it was too late. Don't wait until it's too late. Clear the brush now. City View, Channel 35. Your city, your channel.
estábamos esperando a varios otros concejales que pasen a la sala para iniciar la reunión. Nos reunimos los martes, miércoles y viernes aquí en el Ayuntamiento de Los Ángeles, y el viernes pasado nos reunimos en Venice, como lo hacemos el primer viernes de cada. El martes, aprobación previa de la orden del día, tenemos al señor Rosendahl y el señor Smith lo secundan. Las soluciones para aprobación serán aprobadas. Este es martes, hay un saludo a la bandera el día de hoy. Si les quiero pedir, señor Huiza, por favor, si nos ayuda con el saludo a la bandera, por favor, todos de pie. Su corazón, su mano en su corazón, para empezar. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands. Justice for all. Muchas gracias. Ahora tenemos una presentación especial en su momento, pero si tenemos, por favor, pase por la agenda primero. En la agenda regular, asuntos 1 al 11 son asuntos del movimiento público. Y se mantiene pendiente para 12 miembros, asuntos 12 al 18. También asuntos, servicios para audiencias públicas, recomendación de acción de casos municipales de aplazar, prorrogar estas audiencias y ordenanzas al una fecha futuro, bien, de se llevará a cabo en estos asuntos. Si no se mantendrán pendientes, pues seremos con los siguientes asuntos, asuntos 19 al 28, en asuntos que han tenido audiencias públicas y una nuestra suplente está, va a ser distribuido en un momento, desea mantenerlo pendiente. Sí, yo sé que hay un cambio en el informe del Comité de Presupuestos y Finanzas. Asunto 19 se mantendrá pendiente también. Estamos preparados a proceder en eso en cuanto se... Aquí, no se ha llamado especial, se ha llamado especial entonces. Asunto, el siguiente asunto, por favor, proceda. Eso deja 20 a 28. 20 a 28. ¿Tenemos algún especial, colegas, en asunto 20 a 28? Sé que nos quiere remover, pedir que ambos informes se presenten para un voto. Asunto 28. Si no hay ningún especial, secretario, por favor, abra ese voto. Cierre ese voto y tabule ese conteo. 10, 10. Sí, señor Smith.
Señor presidente, quisiera pedir que el 27 sea enviado al alcalde inmediatamente, si hubiera acabado. Pues sabemos que estos asuntos 29 a 39 son asuntos que no han tenido audiencias públicas, requieren 10 votos para consideración. 29 es una confirmación de comisión, se mantiene pendiente. Asunto 29 se mantiene pendiente. Y 30 es una ordenanza, se mantiene pendiente, sí. Se mantiene pendiente, perdón, ese miembro dice que 138 se mantiene pendiente. Mientras tanto, señor Lomacho, es 137 para la señora Han. Para la señora Han. Hay tarjetas sobre asunto 33. Y el 33 también será mantenida pendiente. ¿Algún otro especial, colegas? ¿No? Si queremos decir, por favor, abra ese voto. Cierra ese voto y doble ese conteo. Diez, sí. Estos asuntos serán aprobados. Procedamos con los siguientes asuntos en la agenda suplemental. Asunto 40, asunto que no tiene audiencia pública, ser 500 votos para consideración. El asunto 40. Vamos a aplazar ese asunto. Así será enviado al Comité de Normas y Gobierno. Será enviado al Comité. Será aplazado hasta el viernes. Será aplazado hasta el viernes y mientras tanto será enviado al Comité de Normas y de Gobierno. Ahora regresaremos a los asuntos y presentaciones. Entonces, yo me gustaría reconocer al concejal Wisher para una presentación muy, muy especial, señor Lomach. Muchas gracias, señor presidente, y miembros del Consejo Municipal y Público. Es un placer para mí estar aquí el día de hoy con el jefe de Estado de la Ciudad de México, el honorable Marcelo Ebrard. Como ustedes saben, hemos tenido una relación de ciudad hermana con la Ciudad de México desde 1969 y ayer el alcalde Antonio Villaraigosa, junto con el jefe de Estado de la Ciudad de México, volvió a hablar sobre un recompromiso para continuar la relación con la Ciudad de México. Es la segunda, señor Lomach, me corregirá, es la segunda ciudad hermana que ha sido, fue firmada, ¿verdad? No, es la primera en nuestro corazón, José, pero es primero para la Ciudad de México, ¿verdad? Es primero para la Ciudad de México y cuando ustedes piensen sobre los asuntos que Los Ángeles está enfrentando y la Ciudad de México, dos de las zonas metropolitanas que alcanzan la ciudad, los asuntos de igualdad de transporte, seguridad pública, educación, calentamiento global. Estos son asuntos muy similares que todos estamos tratando de resolver. Y con el señor Abrad, ha estado en su puesto unos cuantos años y hemos visto mucho que se ha logrado en la gran ciudad, la Ciudad de México. Por ejemplo, él ha tratado con asuntos de seguridad pública, ha reducido el crimen significantemente. Él está tratando con transporte público, está animando que más personas utilicen bicicletas para disminuir el embotellamiento que existe en la Ciudad de México, y también ha sido un líder en México, en toda la República de México, de tratar con el asunto de calentamiento global. Y mientras procedemos, es el futuro para tratar de resolver ambos asuntos que afectan la Ciudad de México, que afectan a Los Ángeles. Esta relación de ciudad hermana que tenemos aún es mucho más importante. Muchas veces hablamos también de que fuera de la Ciudad de México, la Ciudad de Los Ángeles tiene el más alta cifra de ciudadanos mexicanos comparado a ninguna otra ciudad en México, pero lo que muchas veces no se menciona, cuando uno piensa en americanos que viven en el extranjero, quizás la Ciudad de México tiene la más cantidad de americanos que vive en el extranjero, fuera del mundo. Si puede ver usted el futuro de la Ciudad de México, el futuro de Los Ángeles, está conectado. Entonces le damos la bienvenida al señor Ebrard. Le damos las gracias a él por su estancia aquí, compartir ideas y de proceder hacia el futuro para crear una mejor relación entre ambas ciudades. Y antes de escuchar al señor Ebrard, me gustaría presentarles a ustedes el porrero más grande de la ciudad de Los Ángeles, también el presidente del programa de Ciudades Hermanas, nuestro concejal Tom Lomach. Tom. Señor Wisher, muchas gracias. Gracias, señor Wisher, señor alcalde. Creo que lo que hemos dicho antes, muchas veces los alcaldes de otras grandes ciudades han visitado hablar con esto del Consejo Municipal. Tiene que ver con ciudades. Ciudades donde las personas ahora viven. Más de 15% de la población del mundo y más viven en ciudades, en áreas urbanas. La Ciudad de México es una gran ciudad. Yo he visitado. Me encanta su zoológico. Es muy importante porque los niños tienen una relación con algo que ellos normalmente no pueden visitar, un área urbana. Pero me gustaría dar las gracias a usted y darle bienvenido a usted en mi distrito. Está el rótulo de Halur. Abajo de ahí es un monasterio
y hay monjas, se llaman entre ellas mismas hermanas, ¿verdad? Las buenas hermanas en el monasterio. Crean este pan tan rico, más rico del mundo. Quiero que lleve esta barra de pan a la ciudad de Los Ángeles, porque usted, señor alcalde, es un ángel en la ciudad de Ángeles. Muchas gracias, señor Labanche. Ahora me gustaría reconocer al señor Reyes para unos breves comentarios. Muchísimas gracias, presidente. Me quería poner de pie también, darle la bienvenida al gran alcalde de la Ciudad de México. Estaba compartiendo con él previamente que mi tío Juan aún vive en la colonia Moctezuma del Distrito Federal. Es una vecindad bastante... muchos problemas. Veo la zona donde crecieron mis abuelos y mis otros primos, y cuando estamos hablando sobre los asuntos, entiendo los retos que enfrenta la Ciudad de México, y me encantaría dar la bienvenida a su equipo, ya sea tratar con seguridad pública, intervención de pandillas, desarrollo de educativos, asuntos con las zonas verdes. Estamos tratando ahorita con la vía acuática al lado del río, y tenemos que compartir esas ideas, porque lo que es increíble es que Los Ángeles tenemos una cuerda umbilical con cada ciudad principal o principal del mundo. Como una ciudad internacional, tenemos un gran potencial para utilizar ese tipo de experiencias a su máximo y compartir políticas y estrategias que espero puedan crear cierta solución de las plagas que afectan a nuestras ciudades, como las pandillas, que ahorita son internacionales en su naturaleza, comercio de drogas ilícitas, cosas que realmente no hay en otras familias. Solo doy la bienvenida a usted y espero poder trabajar con usted en el futuro. Muchas gracias al concejal Wizard y al alcalde por permitirnos tener esta oportunidad de tener este diálogo. Espero que haya tenido un bonito tiempo en Los Ángeles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora quiero agregar su bienvenida de parte de todo el Consejo Municipal. Como mencioné previamente, su calendario, su horario, hablado por las personas que han asistido a eventos para apoyar al alcalde, para conocerle a usted. Y cuando usted escribe que existen más de 90 millones o 13 millones que están en la ciudad cada día, son desafíos muy grandes. Esperamos poder trabajar con usted. Sí, señor Wissam, muchísimas gracias, señor presidente. Antes de nuestro estimado visitante, presenté unos comentarios. Me gustaría presentarle a dos, bueno, en realidad hay varias personas que están visitando junto con el alcalde, el jefe de Estado, con la Ciudad de México. Me gustaría presentar al diputado Martín Palomarmento, presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. También con nosotros se encuentra el diputado Xu Tenorio. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Gracias. Entonces, mientras procedemos al futuro, también me gustaría mencionar que nuestras dos economías dependen mucho en turismo. Y mi buen amigo Tom Labanche me recordó de LA Inc. el importante el trabajo que todos estamos desempeñando para fomentar turismo en ambas países. Y como mencionó el señor Eduardo, ellos abrieron una oficina para la Ciudad de México aquí, en el área metropolitana de la Ciudad de Los Ángeles, para no solamente fomentar turismo, pero para ayudar a los nacionales mexicanos que viven aquí, muchos de ellos en el área tan grande metropolitana de Los Ángeles. Por allí, déjeme darle la bienvenida al jefe del Estado para el Distrito Federal de México, al señor Ebert. Muchas gracias. Señor presidente, damas y caballeros, muchísimas gracias. A nombre de la Ciudad de México, gracias por su calurosa recepción el día de hoy. Deseamos realmente mejorar la relación entre la Ciudad de México y Los Ángeles y California en general. Y la razón por la cual es que queremos hacer esto es que compartimos con ustedes varias cosas muy importantes. Primero, es la segunda comunidad más grande de mexicanos en el mundo, en todo el mundo, habitan en Los Ángeles. Segundo, sobre el futuro, tenemos un interés común por el cambio del clima global. Por este proceso también nos interesa sus mejoras en asuntos de seguridad e instalaciones de transporte público, principalmente en reforma educativa, porque estamos trabajando en el mismo campo. Entonces nos interesa bastante tener realmente con Los Ángeles una relación cercana, un nuevo proceso entre nuestras ciudades. Es por eso que nos encontramos aquí, una muy cercana, muy productiva
para tratar con asuntos comunes que enfrentamos. Nosotros estamos trabajando muy duro para mejorar nuestra situación de seguridad en la ciudad. Estamos reformando nuestro sistema educativo. Estamos trabajando muy duro con jóvenes de la ciudad. Estamos mejorando nuestros programas. Estamos trabajando con aproximadamente 200,000 jóvenes de la ciudad actualmente para mejorar nuestro clima social, nuestra relación con otros, nuestra humanidad, nuestro desarrollo humano diariamente. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y realmente apreciamos el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes, concejales, y de las personas de Los Ángeles y del alcalde de Los Ángeles. Muchísimas gracias y vamos a trabajar muy cercanamente con ustedes en los siguientes meses y años. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señora presidenta y miembros, me gustaría pedirle a su alcalde de turismo, Alexandra Baraz, que nos acompañe, porque ella tuvo una gran reunión con LA Inc. ayer y el nexus entre ellos y nosotros. Entonces, somos señor Wieser, ¿dónde van a ubicar este regalo especial? Tenemos este regalito para usted. Aquí está, para dejarle saber a las personas de Los Ángeles qué tan cerca se encuentra la Ciudad de México a Los Ángeles. Y José, ¿dónde lo colocaremos? Nos informaron que iba a ser ubicado en la calle Olvera, para que así, ese es un destino más grande aquí en Los Ángeles en cuanto al turismo. Todos sabemos la distancia o la cercanía de la Ciudad de México a la Ciudad de Los Ángeles. Buen trabajo. Una fotografía. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Disfrute su estancia. Felices fiestas navideñas. Y me da mucho gusto ver a su familia, la cual parte de ella vive aquí en la región de Los Ángeles, Secretaría Municipal. Siguiente, señor presidente. Existen dos, ya hay 12 miembros. ¿Desea tratar con las ordenanzas? Sí, por favor. Esos son asuntos del 1 al 11, 19 al 30 y 19 es la ordenanza suplente. Ha sido distribuida. Existe una enmienda técnica al informe del Comité de Presupuesto y Finanzas para que la Ciudad Municipal de un informe en vez de el otro comité. Bien, con esa enmienda estamos preparados para votación. Abro ese voto. Señora Secretaria Municipal, cierra ese voto y doble ese conteo. 12 sí. Muchas gracias. Asuntos han sido aprobados. Señora Presidenta, asunto 19. Envíelo por favor al alcalde. Se le envió al alcalde inmediatamente. Sí, el 30 también se le envió al alcalde igualmente. Muchísimas gracias. Secretaria Municipal, procedamos. El siguiente, señor presidente, dice ahora. ¿Está con el nombramiento del comisionado? Sí. Espero unos cuantos minutos. Creo que miramos al grupo de personas que se están alejando de la sala. Señor, proceda, por favor. 129, el cual es el nombramiento del señor Timothy Martella a la autoridad del Monumento Histórico del Pueblo de Los Ángeles. Bienvenido, señor Lobach, señor Bartelves. El señor Bartelves es una gran adición. Él estuvo con nosotros esta mañana en la calle Olvera. La linda recepción que tuvimos para el alcalde de la Ciudad de México, pero también él vive en el centro de la ciudad, en el distrito de Silver Lake, y tiene mucho interés de fomentar ese destino de turismo. Pido su apoyo a ese nombramiento de parte del alcalde Villaraigosa. Muchísimas gracias, señor Labanche. Le damos a usted esta oportunidad de decir usted unas cuantas palabras. Espero que sea un voto unánime por los concejales. Muchísimas gracias por sus consideraciones y haré el mejor trabajo posible para ayudar al pueblo para que el mural de los Siqueros y otros proyectos distintos que se encuentran para que continúen
Ese es un punto de destino muy importante, son por los visitantes para los que vivimos a Los Ángeles, es para disfrutar la rica cultura que tenemos ahí en ese sitio. Así que tenemos que ir, por favor, a ver ese voto, cierre ese voto y tabule ese conteo. 12-6. Muchas gracias. Ha sido aprobado. Unánimemente, gracias. Pasamos al siguiente asunto. ¿Desea tomar el comentario del público ahorita? Sí, por favor, comentario del público en este momento. Merv Evans y Michael Carrión y Michael Hunt, y luego iremos al Valle de San Fernando. Señor Evans, muchísimas gracias por la oportunidad. Quiero dar las gracias a todos por el gran liderazgo de cada concejal. Nunca ha sido el desafío más grande. Tenemos una oportunidad a nivel federal de aprobar la ley, okay, permitir a varios documentos una oportunidad para que prevención. Realmente quiero pedirle a estos concejales que exijan que el gobierno federal apruebe la ley DREAM del senador Hatchett y permite a esos jóvenes que no están encarcelados, no están vendiendo drogas ni causando problemas, que dan una oportunidad de llegar a ser ciudadanos productivos. Ahora permítanme referir a un asunto el día de hoy que salió en el periódico de Long Beach Press Telegram, donde indica que estoy pidiendo un aumento de puestos de ventas de 1.5% para que los comentarios sean gratuitos. Si me están criticando, no hay mejor futuro que una población educada. Yo me pongo firme en mi posición de agregar 1.5% impuestos, porcentaje de impuestos para en la venta de productos para así pagar la matrícula a todos los comunitarios. Hoy es el de elección del Distrito 55. Espero que todos los votantes hagan lo correcto. Espero ingresar en gestión estatal dentro de muy poco. Espero trabajar con ustedes en el futuro. Muchas gracias, Merv Evans. Michael Carrión. Mi nombre es Michael Carrión. Yo vivo en el Distrito 14. Ayer, por la tarde, me comuniqué con Parks, La Bunch, Grew, Weston, Rosendahl y la oficina de Alarcón sobre la falta de cumplimiento por el cumplimiento de orden público de tránsito. Señor La Bunch, me dio un minuto. Hola, ¿cómo estás? Adiós, tengo tiempo para ti. Yo sé cuando llamas, representantes, nosotros tienen tiempo de escuchar los asuntos y vienen aquí al ayuntamiento. Esos conversaciones son más importantes, los asuntos que les presentamos. Tratamos esos asuntos porque nadie escucha. Entonces, quiero hablar con ustedes. Yo no cosas, quiero hablar con el público. Ustedes vayan a votar a las urnas. Escuchen a las personas que nos están escuchando. Nosotros voten. Si no votan, van a tener personas no competentes en sus cargos. Solamente muy pocas personas votarán por ellos. Esto hacia Los Ángeles está poniendo posibilidad de cumplimiento de estacionamiento en los que pagan impuestos de la ciudad de Los Ángeles. Los empleados que tienen vehículos no reciben infracciones, es así. Es un porcentaje muy pequeño. Yo recibí una infracción de estacionamiento porque me estacioné fuera de la línea blanca. Un poquito así, pero el vehículo tras de mí era una patrulla del LAPD. Entró a una tienda de tabaco, estacionó en zona roja. Él recibió una infracción porque el agente de cumplimiento de tránsito pensó que era una emergencia para apoyar a la gente de policía por la elección de Cotemo Sempreto. Por lo tanto, no recibió una infracción. Le pido a estos consejos municipal que llame a Jimmy Price, a Rudy Carrasco, al jefe adjunto del cumplimiento de sentimiento, o como les llamo, personas de parquímetros, que paren esta corrupción. Muchas gracias, Michael Hunt. Primero, me gustaría dar las gracias a la concejala Janice Hunt por ser un soldado en esta guerra. Y al Distrito 11. Es muy triste lo que está ocurriendo ahí. Es triste que no sucedió nada sobre esto. Es triste que no esté trabajando con las personas personalmente. Y el señor Sain, si usted alguna vez quiere presentarse en contra de mí, disculpe. El orador debe de hablar con los concejales, entre la persona directamente a ellos.
Él habló conmigo el viernes, entonces voy a hablar con él hoy. ¿Comprende? Usted es racista. Tarjeta de... Continúe, por favor. Le llamo porque habló conmigo el viernes, después de que cualquier momento, sea en cualquier lugar, lo que usted está haciendo es correcto. Usted está interrumpiendo nuestra reunión. Amenazas, amenazando. No, estoy hablando acerca de Zayn. Él habló conmigo el viernes, no sé, opciones a parte de la reunión. Si él quiere entrar en un debate conmigo en cualquier momento, en cualquier lugar, lo que están haciendo es equivocado. Yo no quiero estar aquí. Bill no puede tratar con sus negocios. Le hemos advertido dos veces. Para aclaración, podrá referirse a los concejales en su persona, pero no puede hablar con ellos directamente. Estos son los negocios, lo único que les digo. Muchas gracias. Ahora las siguientes personas son del Valle de San Fernando, Dana Pierman y Miriam Falkler. Mi nombre es Dana Pierman. Desearle a los concejales una feliz Hanukkah. Feliz Hanukkah a ellos y al canal 35, los televidentes, y me encanta ver a los concejales en las fiestas de Hanukkah. Aunque crecí cristiana, mi madre era judía y mi abuela prendía las velas. Es muy bonito haber conocido al concejal Garceri en su traje, también al concejal Richard Alarcón. Abrió la puerta para el concejal Levant, la señora concejal, ayudó a los concejales a Jim Perry. Es muy importante la manera que los concejales tratan con la ecología. Nunca dejen que la presión los impida de hacer lo correcto. Gracias a los concejales por todo lo que han hecho. Parece confuso cuando ustedes aprueben los proyectos de Grand Avenue, tan grande, Hollywood. Aprendemos que parecen prisiones. Me gustaría que miraran las mentiras del CRA y dejen de aceptar dinero a los constructores para proveer fondos para sus proyectos. Así que ustedes tienen una olla sin fondo de dinero. ¿Tenemos un déficit o no? No parece. Cuando ustedes aprueban tantas exclusiones de cuotas, hay muchas demandas, personas tienen que comer, las personas indigentes comen, pero ustedes tienen que recibir dinero. Significa que los concejales que rehusan reciben dinero a los que lo aprobaron. Si es así, gracias a los concejales que usaron esa, se va a aceptar ese incremento en salario. Nuestra ciudad se está haciendo, no están arreglando nuestras vías, solamente demolen las calles. Nuestra ciudad está siendo escrita con graffiti y los edificios. Esto es muy peligroso para otra ciudad. Nosotros necesitamos ayuda, aunque no quiero quitar dinero de los empleados que trabajan. Necesitamos más agentes de la policía. Y nos vemos aquí, señora de Sierra. Gracias, señora Pearman. Miriam Falkler, ahora la siguiente persona. Señora Falkler. El mandato, la Constitución Municipal debe de decir específicamente que el CRA debe de depositar dinero en la ciudad y no quedarse con el dinero. Y conozco sobre el proyecto, como el proyecto de Grand Avenue, no es nada más que una mentira, es un robo a los que pagan impuestos aquí. Nos están pidiendo que aprobemos un impuesto en teléfono. Ustedes son increíbles. Pero cuando hablan acerca de negocios de la ciudad, esta es una persona que paga impuestos, no pueden tratarnos como un negocio debe de ser, que el contribuyente paga por todo aquí. Estamos pagando por todo aquí, no solamente pueden ignorar eso. Eso es lo que estoy diciendo. El CRA tiene que comprometerse a invertir el dinero. La ciudad tiene que tener ese dinero en el fondo, la cuenta del Fondo General. El millón de dólares que reciben de impuestos perlas debe ser reinvertido en el fondo de la cuenta general para utilizarse para bomberos, para médicos y policías. Pues tenemos más cuotas para basura, de teléfono, prediales, de parcela.
que dicen que se va a utilizar para transporte. Son servicios esenciales que deben de ser pagados con el dinero que es recolectado. Ayer fue el último día de pagar sus impuestos prediales. Propietarios e inquilinos también pagan impuestos prediales en sus alquileres, pese a que el aprobar bonos y impuestos prediales, no se equivocan, porque lo estoy diciendo ahorita, ustedes están incrementando sus propios costes de alquiler, agregando más impuestos a sus propietarios, no prueben más bonos, más prediales, más impuestos prediales, ni bonos especialmente. Esta cosa del teléfono, del internet, es un problema que no puedo apoyarlo. Tiene que decir específicamente en su libro que no puede incluirlo en el internet. Gracias. Muchas gracias. Ese asunto ahora está para votar. Si quieren participar, disculpe, un comentario. Disculpe, sigue el siguiente. ¿Cuál es 33? Es 33. La cual la señora Miriam Faulkner y la señora Perry llenaron tarjetas de regreso a Venice, por favor. Estoy hablando acerca de 33 y 34 porque todos los nuevos son parte de la cuenta del Fondo General. Yo quiero una lista de los ítems de dónde vienes, para saber dónde vienen esas tarifas de los centros especiales. Sé que ustedes están votando sí, porque la manera que están actuando, Wendy, van a votar sí. Espero que el resto de los miembros no actúen de la misma manera. Espero que voten no sobre este punto. Gracias. Muchas gracias, Donna Pearman. Ahora, no puedo creer todos estos aumentos de agua y de energía. Los empleados de la asociación reciben 3 y 4%, pero aún así el incremento de 3% cada año es sin el más para dinero para el DWP. Esos aumentos especiales. ¿Por qué tenemos tantos eventos de festivos pagados por la ciudad? Fiesta de la señora Guadalupe, evento cultural 13,000, el desfile de navideño de Echo Park, 1,642 en Elizabeth Guadalupe, desfile 1,800 Winter Wonderland, donación de regalos Chatsworth, desfile de Hollywood 6,000 Eagle Rock, armamiento del árbol. Wizard Winter Wonderland significa que es muy bonito como el concejal, es 5,000 y el Valle San Fernando, Toy Giveaway, 3,183 y la Virgen de Guadalupe a posesión, 2,120 por cada 10 eventos de Navidad, un judío. No estoy en contra de los dos festivos, pero hay muy pocos festivos en cuanto a judíos. ¿Por qué no todos tienen que pagar eventos a los que otras, todas las personas asisten? Compañías particulares pueden recibir publicidad en esos eventos. Hay que encontrar otra alternativa. Mientras tanto, si quieren poner impuestos al internet, entonces pongan impuestos a los propietarios de casa, porque no sé cuándo puede poner una tapa en los centros especiales. ¿Qué tal dinero el Consejo Municipal usted paga precisamente lo que ustedes quieren aprobar en estos eventos? Gracias. Y el CRA. Muchas gracias, señora Pearman. Secretaria Municipal, este asunto ahora está pendiente para votación. Por favor, háblase voto, cierre ese voto y tabule ese conteo. 14, sí. Muchas gracias. El siguiente asunto, por asunto 37, fue llamado especial de parte de la concejala Han. Se hace un 37 y luego trataremos con el asunto 38, señora Han, colegas. Estoy pidiendo actuar, utilizar el 245 sobre la decisión que la Comisión del Aeropuerto de Los Ángeles tomó la semana pasada para involucrar una orden, un cambio de la orden para terminar el Town Rally a la cantidad de $7 millones. Este proyecto, un proyecto ya muy esperado, estamos modernizando, terminando el Internacional de Chamberlain. Creo que empezamos a hablar sobre ese proyecto. Era un proyecto de $400 millones. Luego subió a $700 millones y luego $800 millones. Entonces, con esto, me parece que va a llegar casi a $1 billón. Y no estoy en contra de la modernización de la terminal internacional de Chamberlain. Solamente pienso que tenemos una responsabilidad financiera de mirar los gastos de el esfuerzo de modernización del plan principal en el aeropuerto internacional. Me gustaría enviar esto a mi comité de turismo, comercio,
para ver este 17 millones para que se autorizara, porque no fue parte de los gastos de trabajo. Y más prácticamente, con estos 17 millones más, aún no tenemos ni un nuevo entrada de contacto, y creo que es no está bien organizado en cuanto a la moción. Espero hacer que podamos utilizar jurisdicción, hay que hablar un poco más sobre esto y saber exactamente lo que esto significa, para ver si sí o no aún empezará a incluir la posibilidad de entradas de contacto. Muchas gracias, señor Rosendo. Gracias, señor presidente. Por hecho, yo estoy de acuerdo completamente con mi colega, el presidente del comité. Estamos gastando 5 billones de dólares en 5 proyectos. El edificio Brown, Consolidated Rental, la terminal del centro y la línea de Green Light. Esto es muy importante. Estamos organizando la oportunidad. Se han iniciado, no han hecho nada desde 1983. Tenemos un esfuerzo, mucho apoyo con la comunidad de Westchester. Nos da mucho gusto ver a la señora Lindsay aquí y su creatividad, pero que las debemos de tomar jurisdicción. Tenemos que mirar cada de todos los asuntos. Señora Han, es lo importante. Tenemos esos portales de contacto. Como estamos diciendo, queremos estar preparados para cualquier cosa que traiga el futuro en el 21 siglo. Estamos muy emocionados de la manera que está procediendo este plan, pero necesitamos que las personas de la de su comisión organizadora sepan que tenemos un compromiso grande aquí. En eso lo hacemos por hecho. Fue la señora Han y yo que empezamos a hablar sobre esa terminal desde un principio, que estaba ahí, nada se había hecho desde mucho tiempo. Muchos sabemos que Green Line ha estado ahí desde 1994 y debió de haber llegado a ese aeropuerto ayer como parte de nuestro plan de regionalismo de transporte. También de mi punto de vista, espero decir un voto sí en esta moción. Que señora presidenta, señor Rosendo, señor Reyes. Concejala Han, en esta plática que usted está teniendo en su comité, hicimos una actualización en cuanto a dónde se encuentran el plan. Vamos a obtener esto a un nivel muy enfocado. Estamos gastando en mejoras, 17 millones en mejoras internas. Eso va a deshacerse cuando sea ampliado. Vamos a dar. Van a hacer ese tipo de preguntas y serán contestadas. Sí, muy bien. Vamos a reconsiderar al fiscal municipal. O sea, precisamente para que sea nuestro último día, que el consejo se puede tomar acción sobre este asunto, es el siguiente miércoles por el receso. Muchas gracias. Este asunto está ante todos. Posición musical, por favor, ábrase voto, cierre ese voto y tabule ese conteo. 14 sís, gracias. Siguiente asunto. Asunto 38. Se mantuvo pendiente. Se puso a reconocer a la señora Perry antes de proceder. Comentario público. Muchas gracias, señora presidente. Solamente quiero hacer un cambio técnico para el consejo del fiscal municipal, para incluir las palabras. Tenemos que tomar acción el 20 de febrero del 2008 para incluir una fecha fija en la moción. Eso es básicamente todo. Muchas gracias. Hay dos tarjetas del público en el Valle, Miriam Faulkner y Donna Perman. Esto debió haber sido. Estas sillas debieron estar llenas. No sé por qué tiene una audiencia pública, pero esto afectará a todas las personas, que los residentes del Valle de San Fernando, las personas que tienen lotes grandes. Creo que de nuevo estamos recibiendo lo peor. Para que los que paguen impuestos sumen el costo y darles un fondo, quieren un fondo, una pila sin fondo para gastar todo el sistema. No es bueno. Hay muchas personas que están gastando agua en la alcantarilla y no dan esos medidores gratis para ver si la persona está gastando. Y quieren cobrar a las personas $100 por esto. Creo que es increíble también atacar a los trabajadores del WP. Son trabajadores civiles como trabajadores de la ciudad y la policía y bomberos. Todos estos deben de unirse para que la ciudad trabaje mucho, con mucho más eficiencia, y si pueden hacerlo, y así pueden recibir el incremento de sueldo que deben de recibir, que deben recibir hace mucho tiempo. No creo que es correcto que ellos hagan eso, especialmente el IBW 18, el sindicato
tienen que tener vergüenza. Es una vergüenza lo que han hecho contra sus miembros. El demandar a Daily News ayuda bastante que los trabajadores de la ciudad, el departamento de WP, bomberos y policía se unan para que reciban sus beneficios, servicios médicos, tal como en el sector particular. Ha estado atacando beneficios médicos de jubilación. Los trabajadores de la industria de átomos están peleando por sus beneficios, salud, y nosotros tenemos que estar ahí juntos y unirnos. Entonces, gran parte, este es un robo, lo de agua y energía, que está poniendo a las personas sin darles audiencias justas. Deben de haber audiencias grandes sobre esto antes de que sea aprobado. Gracias. Gracias. Era Pearman. No puedo creer todos estos aumentos de agua y energía. Los empleados de la ciudad y federales están recibiendo un 3%. Ahí está el dinero en WP. Tratamos de mantener, si mantenemos a un nivel regular, nos pegan de todos modos con más altos precios de alimentación y todo. Nuestros ingresos no alcanzan. Nos gusta tener varios incrementos en el WP. Uno está acercándolo, están matando las clases medias y clases bajas con todas las necesidades de vida que están más altos con nuestros ingresos. El costo de vida no es suficiente. Hay unos que no reciben incrementos de sueldo. Aparentemente ya tienen suficiente. Ya no les interesa el WP. Gerentes no les interesa y ustedes dan mucho a las corporaciones. Estoy de acuerdo. Los empleados de WP no tienen que ser criticados, son igual que el resto de los empleados de la ciudad. Ellos deben de pagar por este alto aumento. Muchas personas deberían decir aquí, decir que ya no soportamos esto y no vamos a soportar esto. Gracias. Gracias. Este asunto ahora está ante todos. Secretario Municipal, por ahora se voto. Cierre ese voto. Una declaración, señor presidente, la segunda recomendación debe ser cambiada a dar un informe a presupuesto de finanzas, energía y medio ambiente. Entretenerse lo que regrese al Consejo Municipal el 20 de febrero de 2008. Correcto. Está correcto. Esas es el las palabras exactas, correctas, exacto. Sí. Secretario Municipal, por favor, abra ese voto, cierre ese voto y tabule ese conteo. 14-6. Gracias. El siguiente asunto. Solamente quiero que sepan que el día que preside esta ciudad, no sé, salimos antes de las 11. Esto, las anuncios y records van a ser referidas y publicadas. Eso es todo. Sí. Anuncio, señor Weiss. De la oficina del alcalde ha pedido que el asunto 27 sea enviado inmediatamente al alcalde. Será enviado al alcalde inmediatamente. Muchas gracias. ¿Algún otro anuncio, colegas? Tenemos mociones para la votación de memoria de personas que han fallecido. No hay ninguna moción en nuestro rollo. Entonces, se levanta esta sesión. Tenga muy buen día.